Bueno, así comenzamos nuestro programa desde aquí Informa 2021 todavía. Saludamos también a Karina, que allí está preparando unos temas. Y también celebramos las fiestas de fin de año que realiza el Merendero Los Frutales, que ahora pasó a constituirse como comedor comunitario, comedor y merendero. Allí estuvimos. Karina. Sí, ayer estuvimos pasando una hermosa tarde, la verdad, compartiendo con el Merendero Los Frutales. Aprovecho a mandar saludo a Paola Tarali, que es la organizadora de todo esto. Y fue una hermosa tarde, la verdad que la pasamos y disfrutamos muy, muy, muy linda tarde y con la gente del barrio, la verdad que muy, muy contentos por eso. Bueno, y se acerca la fiesta, así que ya saludamos, no saludamos todavía. Bueno, Santi, buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. ¿Y qué nos vas a regalar esta tarde en tu bloque? Prepárense porque hoy tenemos un verdadero invitado de lujo. Bueno, Julio, como siempre, con sus viajes tradicionales, viajes ya le decimos tradicionales, ya lo tomamos como una tradición en el programa. Así que bueno, tenemos también los viajes de Julio y Mercedes con su saludito, con su testeo de quienes nos están mirando en este momento. Bueno, así comenzamos nuestro programa desde aquí Informa 2021 todavía. Y queremos compartir con ustedes una nota que le realizamos a la intendente municipal Blanca Cantero. ¿Vemos? Muy buenos policías, porque justamente sus jefes policiales han determinado cada una de las comisarías que llevan a cabo su tarea destacarlos. Y bueno, es un acontecimiento muy lindo acompañarlos en un día donde se le reconoce a muchos de ellos su trabajo. Uno permanentemente le está exigiendo a la policía que cada día haga mejor su tarea, así que bueno, esto, felicitarlos, agradecerles por sobre todas las cosas, me parece que es lo más justo que podemos hacer. Lo que habló en su curso demuestra un compromiso muy serio de parte suya hacia la policía, hacia el tema de la seguridad. Pero es que yo le decía también en el discurso y es lo que yo vi y siento. Yo siento cuando como candidata a intendente, como candidata, me tocó recorrer algunos lugares para interiorizarme, veía que tenían móviles nuevos, veía que tenían centros de monitoreo nuevos, veía que tenían muchas comisarías con la misma cantidad de habitantes. Y cuando yo empecé a ejercer el mandato que me dieron los vecinos del presidente Perón, ya sabía qué era lo que nos pasaba. Por eso tanto me preocupé y trabajé para tener, todos los años tenemos que lograr estos objetivos. El año pasado fue hacer la comisaría, el año pasado fue conseguir los recursos para los refugios seguros, el año pasado fue trabajar para hacer un nuevo centro de monitoreo. Bueno, el que comienza será terminar esas obras, pero conseguir los recursos para que la policía local tenga su lugar, conseguir los recursos para reformar la comisaría que tenemos hace tantos años, que hoy, y se lo dije en público, quieren enchufar una estufa en invierno y explota ese lugar porque realmente está muy, muy deteriorado. Así que es simplemente trabajar, es cumplir con el compromiso que asumí cuando quise ser intendenta. La gente me eligió y yo tengo la obligación de hacerlo. Detalló algunas falencias que todavía ocurren, como por ejemplo el hecho de que la policía local esté ocupando el predio del polideportivo municipal, y su textual fue: este no es su lugar. Por supuesto que este no es su lugar, pero no digo que no es su lugar porque yo soy mala, sino que este es el polideportivo municipal. Así que, así como trabajamos para que hoy esté en construcción la comisaría segunda, así como trabajamos para tener un nuevo centro de monitoreo que hoy está licitado y comenzará por el mes de enero, así como trabajamos para tener los refugios seguros, también voy a trabajar para que la policía local, que es donde más
hombres tiene, hay como 400 hombres de la policía local, tenemos que tener un predio para ellos, con las comodidades que corresponde, porque hay que decirle al vecino la verdad, hoy la policía local está utilizando el baño que corresponde a los chicos de la zona de transporte. Hoy la policía local tiene un quincho de lo que era el quinto de algunas de las actividades, lo que era un lugar para actividades de los abuelos o de los jóvenes. Entonces, no es que yo esté diciendo una barbaridad. Hay que trabajar para que la policía local tenga su lugar exclusivamente para ellos. Donde tengan sus baños, donde tengan su salón comedor, donde tengan la sala de armas que corresponde y las oficinas que corresponden a sus jefes. Y nos aprovechando el discurso, podemos pedirle un mensaje en este fin de año al presidente Perón. Bueno, primero que nada, bueno, por supuesto, decir al presidente Perón, le deseo que tenga una muy feliz Navidad en familia, por sobre todas las cosas en paz, que comience el año 2022 cargados de energía, cargados de proyectos, que todos esos proyectos se puedan trabajar para que se le concreten. Y después lo último, mi mensaje, que también se lo doy en todos los lugares, que lamentablemente la pandemia no terminó y que nos tenemos que seguir cuidando y que principalmente cada uno de nosotros tenemos que tener el compromiso de fijarnos si alrededor nuestro hay una persona que no se vacunó, que se vacune. Hoy sabemos que la cepa nueva, muy contagiosa lamentablemente, está en nuestro país, está en la provincia de Córdoba y en otras provincias más, así que tenemos que hacer la gran tarea de cuidarnos y la gran tarea y de la única medicación que hoy tenemos para luchar contra ese virus es la vacuna. Gracias. Destinado a favorecer a la comunidad y la economía de todos los días. Todos los productos que hay acá, algunos son productos de cooperativas, de fábricas recuperadas. Y en la parte de verdura es todo de productores de la zona rural. Nosotros como productores lo que estamos difundiendo es la soberanía alimentaria. Estamos muy agradecidos al municipio porque no podríamos haber tenido este espacio como el que tenemos para poder promover nuestros productos. Las instalaciones impecables, recién estrenadas. Invito a todos los vecinos de Almirante Brown a que se acerquen a Uruguay, esquina Cruz del Sur, a Incuba, a conocer nuestros productos. De Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente, queremos reconocer a todos los compañeros y compañeras que le están poniendo el pecho a la pandemia. Son días muy difíciles en los que cada uno desde su lugar está haciendo un gran esfuerzo. Nuestros compañeros y compañeras de la sede sindical que mantienen su atención gremial, siempre defendiendo el trabajo que se ve muy castigado por la situación. La farmacia, que está realizando una gran tarea, cuyo esfuerzo se ve reflejado en el buen servicio que presenta durante la cuarentena, y los que no pueden asistir a sus puestos laborales, teniendo que adaptarse a esta nueva forma de vida que nos sorprendió a todos y que nos genera tanta incertidumbre, garantizando los servicios de salud, los protocolos de prevención, la entrega de medicamentos y la atención gremial en el día a día.
juntos saldremos adelante, con el espíritu de lucha y solidaridad que nos caracteriza. Porque no solo somos un sindicato grande, somos un gran sindicato. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11 2702 1070. Agendalo. 11 2702 1070. Es el sabor de tus besos, se caen del propio peso, pero no llegan al fin, y prefieres presumir teniéndome preso. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa, y tu boquita me mata cuando me dices que no, que aparte del corazón te pido la llama. No le aflojí, chinita, que sufra nomás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas noches para ustedes nuevamente. Quería mostrarle otro bello paisaje de San Luis, Villa de Merlo. Si ustedes pueden apreciar, ahora dentro de un ratito vamos a mostrar un poquito el paisaje. Pero acá estamos en Pasos Malos, ya tenemos a la derecha un salto de agua que viene de la vertiente de acá arriba de la montaña. De este lado, el lado izquierdo mío, es Villa de Merlo, San Luis. Y este lado, el lado derecho, es Córdoba. Acá justo divide lo que es las dos provincias. Así que queríamos mostrarles este hermoso lugar donde la gente puede disfrutar también. Acá arriba, cerquita, tenemos un parador donde se pueden vender bebidas, algo fresco para tomar, agua caliente para el mate. Pasos Malos, no olviden. Esto es Desde Aquí Informa, para todos ustedes. Bueno, la Asociación de Prensa de Lanús y Buenos Aires también realizó su brindis, su balance, así que hablamos con el presidente de esta asociación que se denomina APRELBA. Yo lo que quiero es agradecer a todos los presentes de la comisión, y ya que hace más de un mes que no nos vemos, y hoy tenemos la oportunidad de estar todos. Y bueno, esperando que para el año que viene sea mucho más fructífero, y desearles a todos toda la buena voluntad que están poniendo para que APRELBA siga haciendo cosas y siempre mucho mejor, porque también tenemos el problema de lo que es el monumento de lo que es la plaza Mariano Moreno en Remedio de Escalada, que no estamos conformes en el estado que está, y veremos qué podemos hacer para que el municipio se haga cargo de que eso sea mucho mejor y no como está actualmente, porque no dice nada. ¿Cómo está actualmente? Está, si uno va por ese lugar y mira ese monumento, no le significa nada y puede pensar algo peor, porque no tiene ni ninguna información, es algo que está hecho, pero que no significa nada para el que lo mira, pero sí significa mucho para todos los que somos de APRELBA. Entonces tenemos que ver como para que el municipio, al hacer esa cosa que hicieron, que no nos gusta, porque la municipalidad
tendría que hacer en las plazas mucho más verde y no tanto cemento. Entonces ahí estamos en esa variante. Y entonces, bueno, eso veremos con el tiempo qué podemos hacer. Y todo lo tenemos que mejorar. Así que todos los problemas son todos nuestros. Y veremos que para el año que viene tengamos muchas más mejoras, tengamos más cantidad de socios y también desearle a todos que tengan una muy feliz fiesta, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que todo sea el año que viene muchísimo mejor. Muchas gracias. Felicidades. Sábado domingo fuimos a una jineteada en el campo de la familia Racco, en Esteban Echeverría, en Monte Grande. Allí vimos de todo un poco, hasta desfile de carroza hubo. Además, baile, asado y, por supuesto, la tradicional jineteada fue animado por Orellano y Paul León. Al término de nuestra visita hablamos con dos adolescentes. Una es jinete y la otra es tropillera. ¿Vemos? Montar, monto desde los 6 años. Desde que tengo 6. ¿Por qué venís de familia de tradicionalista? ¿Cómo es? Sí, mis abuelos tenían campo, mi mamá también en Misiones, y se criaron así en el campo. Bueno, ahora también vamos a hablar con la tropillera. Bueno, ese es una actividad que no es tan conocida, y sobre todo en las niñas. Contame un poco cómo surgió esto en vos y cómo es en realidad. También mis abuelos tenían campo y mi mamá también era tropillera. ¿Cómo es ganar? ¿Cómo es? Digamos, eso le encierran todos los tropillas, digamos, las manadas, todo así. Eso lo empiezan a mostrar a todos los caballos. Si vos salís con la cabeza, una vez que la cabeza se va sola, ¿Vos con quién competís? Con nadie. Decir algo a las demás chicas que están mirando, que esta es un oficio, digamos, por lo que quiere decir oficio, una actividad muy linda. Allá hay un puestito, el de este lado, el último, que tiene trapo negro. También para las chicas que te miran. No sé, que se animen, si les gusta. Está lindo, la tradición muy linda de la Argentina. Gracias. Bueno, ahora también llegó el momento de otro de nuestro columnista, que es Santiago Tucumán. A él lo vemos ya. Muy pero muy buenas noches. Prepárense porque hoy tenemos un verdadero invitado de lujo. La voz y la guitarra que eligió Don Horacio Guaraní a lo largo de más de 15 años recorrió todos los escenarios del país, todos los festivales, cantautor, compositor y, por si fuera poco, la última voz que le cantó a Diego Armando Maradona. Hoy nuestros grandes amigos de Yerba Mate La Buena, la yerba más rica y más barata del país, nos presentan en exclusiva y solo para nosotros a Yuyo Gonzalo. La pelota no se mancha, así me lo dijo el Diego. La llevaba como atada, nunca le tocaba el suelo. La pelota no se mancha y en su zurda toma vuelo. ¿Por qué le pusiste sala a rodar en los potreros? Por ser uno de nosotros, con tus penas y alegría, por ser nuestro referente, hoy Santiago y toda la Argentina, Diego, ¡no te olvidas! Diego, Diego, me llenaste de alegría el corazón. Diego, Diego, con tu sangre combativa de continuamos.
continuamos en nuestra gira nacional y nos llegamos hasta la ciudad de Quilmes, acompañado por supuesto de Yerba Mate La Buena, donde vamos a disfrutar de la versión de Criollita Santiagueña, la samba de Andrés Chazarreta, de la mano del cantor Jorge Orellana. Hola, soy Jorge Orellana, cantante folclórico de la ciudad de Quilmes, y les quiero enviar un fuerte abrazo a los amigos del programa. Y aquí les comparto un fragmento de esta hermosa samba de don Andrés Chazarreta titulada Criollita Santiagueña. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Criollita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañarales en las mañanas santiagueñas. Flor de los chañarales en las mañanas santiagueñas. Otros han de alabar a las donosas de la ciudad, guarmisita del campo, para tus tardes te quiero dar. Esta zambita linda como tus ojos santiagueña. Es tiempo de decir basta y controlar el acacio negro, considerada ya una plaga. En PR Fumigaciones nos dedicamos al control exterior e interior del lote. 10 años nos avalan en el trabajo. PR Fumigaciones. Hacé crecer tus ahorros con nosotros. Compra y venta de criptomonedas, dólares virtuales e inversiones en hotelería ganadera y criptominería. Asesoramos tu inversión de forma segura y rentable. Patagonia Investing. Mucho más a un clic de distancia. Bueno, seguimos compartiendo desde aquí Informa, aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital. Y bueno, estamos llegando a fin de año, qué lindo todo, qué rápido pasó. Lindo todo, digo, pero porque uno está pensando ya en las vacaciones. Pero bueno, todavía falta la reunión en familia, la Navidad, el Año Nuevo, que ya lo tenemos tocándonos la puerta. Pero ahora los invito a ver nuestra próxima nota. Bueno, Mariano San Pedro, primer concejal, ya juró. Sí, pues, la verdad que es una alegría volver a estar en el Consejo Deliberante. Durante el 2007 al 2013 tuve la oportunidad de ser concejal, de presidir este cuerpo, así que bueno, la verdad que es una alegría y saludamos a todos los concejales, mis compañeros de bancada, no solo de mi espacio político, sino también del oficialismo que han asumido, al nuevo presidente. Y bueno, es una jornada para los que abrazamos la política de muy jóvenes, festiva. Bueno, a partir de mañana trabajar porque
sin duda, los argentinos en general tenemos que lograr un montón de cosas, así que a partir de mañana ojalá entre todos, cada uno en su lugar, podamos contribuir para que estar mejor esto no funcione. ¿Qué expectativa te produce el estar nuevamente en el Consejo Deliberante, pero esta vez con otro espacio político? Muy contento, con muchas expectativas, con ganas de trabajar y de proponer cosas para Almirante Brown. Eso es para lo que nos han elegido. Si bien somos parte de un proyecto nacional y de un proyecto provincial, específicamente queremos trabajar mucho en proyectos que tengan que ver con soluciones para los problemas que tenemos en nuestro distrito, que son problemas comunes a todos los distritos del conurbano. Así que con muchas ganas de rápidamente empezar la tarea. ¿Tenés una en mente? Mirá, nosotros hacemos mucho hincapié en que debemos mejorar el tema de la seguridad. Si bien no es una competencia puramente municipal, porque nuestra policía pertenece a la provincia de Buenos Aires, todos podemos aportar con ideas, con trabajo y sobre todo charlando con los vecinos. Tenemos que volver a pensar si no son necesarios establecer los foros de seguridad. De alguna manera, de alguna forma, tenemos que trabajar en algo que es muy preocupante para todos los vecinos, que es el tema de la seguridad, y bueno, tratar de aportar, si bien no somos gobierno, a esta discusión. Así que, como te decía antes, con muchas, muchas ganas de empezar a trabajar. Gracias. Gracias a ustedes. Y hemos llegado al final de este programa. Por allí está Mercedes, que ya ha vuelto de su computadora mirando todo, realizando los conteos de la gente que nos están mirando. Bueno, ahí está Mercedes, que estuvo también con nosotros en el evento, en la peña que realizó el merendero Los Frutales. Y bueno, nos despedimos de nuestro programa. Nos despedimos. Hasta el próximo martes, siempre por Codeagenesis y Pasa Telita.